La historia comienza con un extraño hombre, quien tiene contacto con criaturas mágicas y dicha información la guarda en un libro, quien al momento de sellarlo se escucha un rugido afuera de su casa. 80 años pasan, y ahora, la familia Grace, compuesta por Jared, su hermano gemelo Simon, su hermana Mallory y su madre, se mudan a la vieja y aislada casa de Arthur Spiderwick, su tío bisabuelo, quien es el hombre que vimos al inicio. Al llegar, notan ciertas cosas raras como sal en todas las ventanas, salsa de tomate, miel y avena en abundancia. Nuestro protagonista Jared, quien es un niño problema entre su familia, ya que quiere más a su padre, encuentra junto a sus hermanos un montacargas secreto con varias cosas, y entre ellas una llave. Es así que sube y llega a un cuarto oculto. Ahí abre un baúl, con la misma cerradura de la llave, y dentro de este encuentra un libro, el cual contiene una advertencia. Entonces, una criatura invisible ataca a Jared, haciendo que vuelva a su habitación. Estando ahí, le dice a su hermano, pero él no le cree. Es así que comienza a leerlo, pero no sin antes el mismo libro le advierte a Jared sobre los peligros que se avecinan si desea continuar. Entonces rompe el sello y comienza a leer, donde explica que hay un mundo mágico con criaturas mágicas, Con encantos mágicos. pero también hay maldad, ¿Qué? ¡Maldad! siendo un ogro capaz de tomar diferentes formas, quien desea el conocimiento del libro para fines malvados. Al día siguiente, Jared les dice a sus hermanos que existe un duende viviendo en la casa y que está enojado porque se destruyó su antigua casa, donde ahora Jared le construye una nueva casa y le ofrece miel, ya que según el libro, los duendes la aman. Posteriormente, puede ver al duende, pero está enojado con Jared ya que sacó el libro diciendo que el amo, o sea, Spiderwick, le encargó protegerlo y que no saliera del círculo. Después, ven por la ventana cómo el hermano de Jared, Simon, es arrastrado dentro del bosque por criaturas invisibles, pero con ayuda de un lente puede ver claramente qué cosa ataca a su hermano. Entonces, Jared va en su búsqueda, encontrándose con más criaturas que tienen capturado a su hermano, y a otra extraña criatura de nombre Cerdonio, quien tiene la misión de matar al ogro, y le hace el favor de poder verlo escupiéndole en los ojos sin necesidad de lente. Después, las extrañas criaturas comienzan a llamar al ogro, quien toma la forma de un viejo anciano y le dice a Simon que le traiga el libro, si no, encontrará a alguien más quien lo pueda llevar. Estaba actuando. ¿O era real? Entonces, ambos llegan a su casa y la hermana mayor Mallory se enfrenta a los trasgos que están afuera, siendo ahora conscientes de que Jared no mentía. Es así que deciden quemar el libro, siendo presenciado frente a los trasgos y el ogro en su forma de cuervo. Pero el libro no se quema, ya que tenían un hechizo de protección. Entonces, con el miedo de quedarse ahí para siempre, deciden pedir ayuda a su tía abuela Lucinda, hija de Spiderwick, quien está en un hospital mental en la ciudad, y para llegar, van por túneles subterráneos, pero son perseguidos por una extraña criatura que es arrollada por un auto. Es así que Jared y Mallory encuentran a su tía y les dice que ya comprende todo lo ocurrido, y ella les cuenta que su padre, el último día que la vio, estaba nervioso, y ese mismo día creó el círculo protector. Ella aún no sabía nada del mundo mágico, y su padre, por querer salvarla, los espíritus del bosque se lo llevaron para protegerlo de los trasgos, dejándola sola y pidiendo cada día que lo trajeran de vuelta, mencionando que el único que puede ayudarlos es el mismo Spiderwick. Sin embargo, los trasgos arrebatan unas hojas del libro donde dice cómo desactivar el círculo. Entonces, Jared se enfada con su madre, quien no le cree todo lo que pasa, provocando que Jared le diga que la odia y que no quiere vivir con ella. Al igual que Sardonio le dice a los hermanos que el ogro está planeando atacar la casa esa misma noche. Posteriormente, Jared descubre que su padre ya no volverá, ya que sus hermanos le dicen que tiene otra familia. Entonces, los tres hermanos deciden que es mejor encontrar a Spiderwick, y para eso convocan a su mascota, un grifo, quien los lleva a donde está Arthur. Ahí, Jared le dice que han pasado 80 años desde la última vez que estuvo en el mundo real. Es entonces que se da cuenta que ha perdido la noción del tiempo y que ahora el libro debe estar más protegido. Sin embargo, ya no puede salir por el mismo motivo que sabe demasiado. Ahí, Arthur hace una distracción para que los chicos se vayan. Es así que se preparan para defender la casa y que la madre de los niños pueda verlos con ella, ya que no puede.
Entonces juntos se enfrentan a los rasgos, hasta que llega el ogro tomando su verdadera forma, que complica todo lo demás. Entonces hace una especie de bomba provocando que exterminen a todos los rasgos. Pero de repente tocan la puerta de la casa, y para sorpresa de todos, es el padre de Jared. Algo anda mal. Sin embargo, este no le cree que sea él, y la apuñala revelando que es el ogro, haciendo que persiga a Jared hasta el tejado, y que el niño lance el libro, y que el ogro lo tome, pero Cerdonio lo toma y se lo come, acabando con el ogro para siempre. Y que tanto Jared como su madre se reconcilien. Después, Lucinda llega a su casa, pero también su padre está ahí, ya que los elfos se lo permitieron al mantener el libro a salvo. Sin embargo, no puede quedarse, ya que envejecería de golpe. Entonces, Lucinda decide que la lleve esta vez, y tomando su imagen de cuando era una niña, como la promesa de volver a verse, parten juntos hasta desaparecer, finalizando así la película. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta la próxima. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Caballeros! ¡Ahí se ven! ¡Se acabó!